en el sector de frente a la policía, con una de que tiene su negocio ahí. ¿Cuánto les perjudica a ustedes esta situación? Nos perjudica muchísimo. Uno, nos perjudica por el polvo, porque ya sabe usted que si vendemos comida, ese polvo nos hace que no ambientar la clientela. ¿Y la gente no viene? Y la gente no viene. Otra, que tampoco dejan estacionar los carros para que nos puedan venir a los locales. Y y tercero, un aguacero, toditos los locales de este sector nos vamos a unir, porque mire cómo han dejado más alta la calle que la vereda. Entonces, todo eso nos hace, nos perjudica. Y ahora, ¿no es que ustedes están en contra de la obra? No, no estamos en contra. Solamente lo que vemos es que no nos han consultado a nosotros como para... nosotros nos cogió nuevos. No sabíamos de qué iban a hacer, qué iban a construir, ni nada. Entonces, ¿están trabajando a pérdidas ustedes actualmente? ¿A pérdida trabajan? Claro, a pérdida estamos trabajando. Porque desde que pusieron la obra no se vende nada. Ya. ¿Qué piden ustedes actualmente? De que, que está bien la obra, pero que también piensen en los beneficios que también nosotros tenemos. Que se aceleren los trabajos. Que termine lo más pronto posible. Y eso que ya han cerrado el carril acá, es más tráfico, todavía más nos perjudica.